¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra de nuestras entrevistas de temas de actualidad en estos días no podía ser menos que con Teruel Existe, que acaba de lanzar su proceso de elaboración de un plan para la reconstrucción de la provincia. Estamos hoy con el portavoz de la agrupación de lectores en esta ocasión, que es Manolo Gimeno. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo llevamos el confinamiento? Hola, ¿qué hay? Pues bueno, lo llevamos, creo, bastante bien, bastante bien. Bueno, eso está bien, que esté la moral alta. Cuéntanos sí. Un poco cómo va este proceso de elaboración. Pues vamos a ver, todo proceso de elaboración es complicado, máxime cuando hay que contar con muchas agrupaciones, instituciones, y entonces pues no es nada fácil, o al menos los humanos no lo hacemos fácil, ¿eh? Pero en general estamos satisfechos por el nivel de participación y el nivel de comprensión de esta situación. Según contasteis el otro día en la presentación, habéis querido hacer muy abierto este proceso, abierto a todo el mundo, incluso a personas particulares. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Conocer la opinión de la sociedad civil en su conjunto. Claro, es que no dejaremos de decir nunca que nosotros no somos un partido político, somos una agrupación de electores. Y volvemos a repetir, una agrupación de electores es un grupo de ciudadanos que se ponen de acuerdo para, digamos, asistir a un determinado cita electoral. Y ahí se acaba la agrupación de electores. Dijimos muy claro que la agrupación de electores, el objetivo era Teruel, no había ningún otro objetivo. Es decir, no somos un partido político, no tenemos estructura, no tenemos ninguna jerarquía. Un partido político tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario general, secretario de organizaciones, mesas sectoriales, etcétera. Nosotros no, tampoco tenemos, jurídicamente está todo muy en el aire, tampoco tenemos estatutos, o sea, las agrupaciones de electores. Es decir, esto tiene que quedar muy claro porque nosotros, grupo de ciudadanos, y por lo tanto como grupo de ciudadanos que al final ha conseguido lo que ha conseguido, representación parlamentaria, pues nos debemos exactamente a transmitir lo que opinan pues los turoleses. Y como tenemos además la oportunidad única, que yo creo que no se ha dado nunca en la provincia de Teruel, de que el representante de la agrupación de electores va a estar presente en la mesa de reconstrucción nacional, pues yo creo que es una oportunidad de que la opinión de absolutamente todo el mundo que quiera opinar y trabajar en la provincia de Teruel, pues tiene un camino totalmente libre para plantar encima de la mesa de la reconstrucción del país pues la situación específica de Teruel. ¿Cómo va a ser un poco el proceso? Cuéntanoslo a grandes rasgos. Es decir, ahora hay una página web en que la gente se está apuntando para participar en el proceso. Luego habrá unas comisiones de trabajo. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, pues en principio la idea es proponerlo a todo el mundo sin excepción, desde instituciones, partidos políticos, agentes económicos, sociales, todo el mundo. La verdad es que la respuesta ha sido fantástica. Y a partir de ahí, pues lo que se va a estructurar es en base a, no vamos a inventar nada, nosotros no inventamos nada, pues en base a las mesas que se han organizado a nivel nacional, incluso a nivel autonómico, nosotros vamos a establecer también alguna mesa de trabajo más específica de la provincia de Teruel. Una vez que contemos con todo el mundo que va a participar, se van a constituir esas mesas de trabajo. Evidentemente, pues la situación que estamos ahora, lo ideal que fueran mesas presenciales, pero tendrán que ser, pues bueno, pues como ahora estamos haciendo una entrevista, quiero decir, pues a través de videoconferencias, a través del teléfono, a través de, si podemos, también presenciales. Y ahí cada uno aportará lo que considere que tiene que aportar. Aquí hay mucha gente que puede y que debe aportar cosas. No pensar que siempre esperamos que en las instituciones que los demás piensen por nosotros y que nos resuelvan los demás los problemas. Nosotros podemos aportar. En primer lugar, ¿cuál es la situación de la provincia de Teruel en este momento? Y dos, proponer soluciones. O sea, aquí hay que ver todo. Siempre se dice, es que sois negativos, sois unos lloricas. No. Si decir la realidad es ser negativo y lloricas, pues bueno, somos negativos y lloricas. Intentamos ver cuál es la situación en este momento de la provincia de Teruel y a partir de ahí aportar soluciones. Y unas serán comunes de la España vaciada y de todo el mundo, y otras serán pues más específicas de la provincia de Teruel. ¿Por qué crees, hablando de un tema delicado, que partidos como el PSOE o como el PP de momento están un poco fríos con esta iniciativa? Bueno, eso habría que preguntarles a ellos el por qué. Nosotros, cuando pensamos que algo es válido y es útil, pues se propone, que quizá ha sido demasiado prematuro o quizá
pues alguien se ha podido sentir, hombre, es que si nos hubierais comentado antes, habríamos acortado, no sé, esa posibilidad, pues pedimos disculpas por la premura. Nosotros no estamos acostumbrados a unas estructuras como muy estructuradas, muy de primero, segundo, tercero, pues se planteó, pero bueno, hay tiempo suficiente para apuntarse ahí. El por qué, ellos sabrán. Aquí, lo que ya estuvimos en la entrevista tuya del otro día con Kizu, Manolo Blasco y Tomás Guitarte, pues se ve que aquí cada uno pues lleva una idea un poco diferente. Es como si aquí cada uno quisiera aportar su visión de partidista de la situación de la provincia de Teruel. Y nosotros somos un grupo, agrupación totalmente transversal. Aquí la ideología es el equilibrio territorial y tirar la provincia de Teruel hacia adelante. Y eso es lo que nos diferencia. Y eso es lo que a lo mejor condiciona un poco. O que una agrupación electoral sea quien tome este tipo de iniciativa. No lo sé. En cualquier caso, el proceso, has dicho que estaba apuntándose un montón de asociaciones y entidades, el proceso es imparable, me imagino. Sí, hombre, por supuesto. Nosotros, vamos a ver, cuando tomamos una iniciativa, no es una iniciativa suicida, es una iniciativa en la cual pues palpamos la temperatura, digamos, de los turoneses. Y lo que palpamos es que hay muchas reivindicaciones en estos momentos, pues sobre todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, qué va a pasar con la provincia de Teruel específicamente. Y aquí se ve que lo que se está viendo y legislando es pensando sobre todo en las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, y nosotros tenemos una característica especial. Y por lo tanto es el momento de no quejarnos ni lamentarnos, ahora ya no en la barra del bar, sino en cualquier conversación telefónica que tienes, todo el mundo somos epidemiólogos, todo el mundo sabemos, todo el mundo opinamos, todo el mundo decimos, uno que esto es una catástrofe, otro que lo hacemos fantásticamente bien. Pues bueno, yo creo que es el momento de decir cada uno lo que opinamos, o al menos esta es la oportunidad y el objetivo de intentar hacerlo. Bueno, pues y ya para acabar, ¿cuándo se podrán empezar a conocer algunas de las medidas y volver a animar a los turolenses que quieran participar? Bueno, yo creo que ya se ha dicho y el objetivo está muy claro y es amplio para la participación. Hay quien pues participa, digamos, dentro de esa página web que tenemos de pactoporteruel.com, pero luego también esto no significa que quien no esté ahí no pueda participar. De hecho, pues hay determinados agentes o determinadas personas que se han ofrecido a participar, pero que su nombre no consta por razones obvias. Bueno, pues Manolo Jimena, muchas gracias. Seguiremos hablando de este tema que va a tener un cierto recorrido y que además tiene una importancia indudable. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.